tras la polémica denuncia hecha por el procurador Ordóñez, quien aseguró que la cartera de salud ocultó un informe del Instituto Nacional de Salud acerca de la suspensión del glifosato, el ministro Alejandro Gaviria le respondió al jefe del Ministerio Público afirmando que todos los reportes respecto a la aspersión de glifosato han sido completamente transparentes y que es deshonesto de su parte el aseverar este tipo de señalamientos. El jefe de la cartera de salud aseguró que el informe del Instituto Nacional de Salud es público y asequible para todo el mundo. Asimismo, indicó que el procurador solo se basó en la primera parte del concepto emitido por la entidad, ya que este informe se divide en dos escenarios diferentes. El primer punto habla sobre el uso del glifosato y el segundo sobre la suspensión de su uso. Ambos escenarios tienen argumentos técnicos que lo respaldan. El gobierno aseguró que tiene el respaldo de los secretarios de salud en Colombia, quienes enviaron al Consejo Nacional de Estupefacientes una carta apoyando la suspensión de las aspersiones con glifosato.